entre un esclavo y un siervo era que el siervo recibía pago, tenía honorario y sueldo y eran libres, mientras que el esclavo no poseía ninguno de estos beneficios. Vemos claramente que en el versículo 1 y 2, el apóstol Pedro confiesa su creencia en la deidad, en la divinidad del Hijo de Dios, Dios y Salvador Jesucristo. Lo mismo hizo el apóstol Pablo al escribirle a los romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Señor Jesucristo. Romanos 9:5. Creencia que nuevamente confesó el apóstol cuando escribió a Tito, aguardando la esperanza, la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Tito 2, versículo 13. El prólogo del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Convicción que confesó Tomás cuando dijo: el Señor, o al Señor le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero algo más que nos interesa saber es que habían alcanzado los destinatarios de la carta la fe. Todo esto, hermano, que nosotros profesamos, creemos, leemos y seguimos, es por fe, por fe. La ventaja que tenemos nosotros de los apóstoles, o sea, la ventaja que tienen los apóstoles de nosotros y que tienen de los patriarcas, es que los patriarcas confesaron todo aquello por fe. Los apóstoles lo vieron personalmente. Pero usted y yo, que nacimos en el 2000, perdón, en el 1900, todos lo recibimos por fe, porque la palabra nos los enseña. Y esa fe, Dios la galardona a tal extremo de que cuando le confesamos públicamente de que Él es nuestro Salvador, Él enseguida nos da las primicias, el sello del Espíritu Santo, para guiarnos, para fortalecernos, para que no echemos para atrás ni para coger impulso. ¿Por qué? Porque es una realidad de nuestra vida la guianza del Espíritu Santo. Por eso, todo esto, el escritor lo narra para que haya una convicción cuando dice: en este texto puede hacer referencia a dos cosas: la fe por medio de la cual la persona es salva, o el evangelio, que es la fe cristiana. Todo el conjunto de verdades reveladas por Dios para la salvación de las almas. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida, ya que si se refiere a la fe salvadora, el acto inicial de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador del mundo es un regalo inmerecido de Dios, cuyo fin es la salvación eterna. Por eso el apóstol Pablo escribió: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de ninguno de nosotros, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Verdad que la reiteró en sus cartas a los romanos: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Pero volviendo a Pedro 1 y 1, 2. Además de la fe, el creyente ha sido beneficiario de la justicia de nuestro Dios, recibiendo una cantidad multiplicada de la gracia, de la paz
de Dios a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viene ese conocimiento? Cuando el Espíritu Santo lo revela a usted, cuando usted lee la palabra. Esa porción bíblica que le leí al comienzo, no se oye mucho en las iglesias, pero son cápsulas de, podríamos decir, de dinamita espiritual que despierta el interés dentro de usted para seguir escuchando de la palabra de Dios. Verdades escondidas que todavía, alabanza Jehová, ya al comienzo del siglo XXI no se oyen. No se oyen, pero que son una realidad que la iglesia los necesita. Por lo tanto, entonces, si el creyente ha recibido gratuitamente de parte de Dios fe, gracia, paz y conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que su vida no haya experimentado un cambio radical? ¿Cómo es posible que siga todavía, como dicen en Puerto Rico, en la página Echeo? O todo nueco, como dicen sí, en español. Siguen igual. Esa pregunta se la dejo a usted. Santo. No han tenido un encuentro con Dios. Amén. Amado Dios, aleluya. La experiencia que el creyente recibe de Dios no son solamente para bloquearle la entrada al infierno. Esto no es para que no, ya no vamos para el infierno. Hermano, para allá es que va si sigue como va. Hay que cambiar. Hay que cambiar. La salvación que Dios le ha dado, la fe que Dios le ha dado y del crecimiento en esa salvación es la que le garantiza a usted la entrada al cielo, no al infierno. Aleluya. Sino para hacerle también diferente, excelente, aquí en la tierra. Que cuando pasen por ahí, diga, ahí va un hermano, ahí va una hermana. Mira, vi a la hermana de lejos, en el flea market. ¿Se recuerdan aquella viuda cuando Eliseo pasaba y le dijo al esposo, vamos a hacer un cuarto para cuando ese varón de Dios pase, se quede aquí? Como dice el jíbaro de mi pueblo, de lejos parece y de cerca lo es. La salvación necesariamente tiene que hacernos semejante a nuestro Señor Jesucristo. Si el inconverso tiene como padre al enemigo y cumple los deseos del enemigo, Juan 8:44. Eso está hablando el maestro con los fariseos. Los creyentes tienen como padre a Dios y cumplen los deseos de Él. Dios, aleluya. Dios es perfecto, por lo tanto el creyente debe procurar la perfección de Dios para su vida. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios es santo, usted y yo, bueno, tenemos que actuar como santos, pero no somos santos, hermano. Recuerden, vamos a la perfección. No tenemos alitas. No volamos todavía. Esta carne, es el enemigo más grande que tenemos. Esto le gusta ir a... Muchos se dan hasta el trago. Muchos van a la playa, muchos van al cine, muchos van a jolgorio. Que... A muchos les gusta el banqueteo, la bebelata, como dice este comentarista en Puerto Rico. Alabado Dios, aleluya. Ser pues perfecto como vuestro Dios que está en los cielos, perfecto. Como aquel que os llamó de ser también vosotros también santos en vuestra manera de vivir, porque Cristo está santo, porque yo soy, ser santo porque yo soy santo. El versículo 3 y 4 no voy a poder seguir porque es largo. Vamos a los últimos versos, mi santo. ¿A quién se los di?
Dígame, hermana, creo que le toca a usted el 5. A usted le toca el 1:5. Ella cree. El 5. La Biblia. Primera de pregunta de Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El 6, ¿a quién se lo digo? Dígame, hermano. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Al 7, ¿a quién se lo digo? A la piedad, afecto, fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El 8, hermano Oscar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir algo? No, estaba leyendo esa edad de que todo esto es conocimiento y producto de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dejamos ya por él, para tener más conocimiento y si queremos ser personas de bien. Amén. Hermana Rita, ¿quería decir algo? El otro hermano, ¿quería mencionar algo sobre el texto que usted acaba de leer? Dígame, hermano José. Mira, se me quedó José hoy. Dice el cristiano es carácter, ¿verdad? Como podemos dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres, ¿verdad? Y estaba leyendo yo aquí que dice que el carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona, ¿verdad? Cada uno tenemos cualidades, ¿verdad? Que sobresalen en nuestra vida. Por ejemplo, si lo damos cuenta en el apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo tenía un carácter, ¿verdad? Y unas cualidades, ¿verdad? Que le permitieron pues llegar a grandes hombres, por ejemplo, para pedir cartas en persecución del pueblo judío, ¿verdad? Pero sin embargo nos dimos cuenta que ese carácter fue cambiado para uso, ¿verdad? Exclusivamente del Señor, ¿verdad? Como Dios transformó ese, él no le quitó el carácter, sino que lo usó, ¿verdad? Ahora para expandir el Evangelio y ir a diferentes lugares. Correcto. Entonces el carácter es algo que está en uno, ¿verdad? Pero simplemente en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Ese carácter es, ¿verdad? No es que se quite, sino que se transforma para uso, ¿verdad? Para uso y beneficio en la obra de Dios. Correcto. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo que en Guatemala yo andaba con un equipo de basquetbol y siempre juntando y yo juntando ahí gente para jugar de basquetbol de hombres y mujeres y así siempre mantenía, o sea, en ese ámbito, y siempre las personas respondían a mí: mira, José, ¿cuándo va a haber partido de fútbol? ¿Cuándo va a haber partido de basquetbol? ¿Cuándo va a ser esto? Sin embargo, ahora me doy cuenta que estas características, esas cualidades que he tenido siempre, ahora pueden ser usadas para el servicio de Dios. Dios, ¿verdad? O sea, se trata de dejar que ese carácter sea moldeado para uso para la obra de Dios. Si nosotros tenemos una capacidad, ¿verdad?, de atraer gente, de atraer multitudes, de hablar, ¿verdad?, hacia los demás, si antes lo hacíamos, ahora ese carácter tiene que ser para uso, especialmente. Correcto. Creciendo siempre. Creciendo siempre. Sí, hermano. Con esto termino. El versículo 5 comienza con conocimiento. Y obsérvese que el apóstol utiliza la palabra conocimiento 5 veces en el versículo 1 al versículo 8. Pero el punto es que en ese conocimiento no podemos estar ociosos. Y usted notará que en el versículo 7 y 8 encontrará que es como una escalera de crecimiento, de desarrollo, que
que el cristiano va desarrollando a lo largo según va adquiriendo conocimiento. Y notemos, se empieza primero con la fe. La fe es la base de todo don, virtud que Dios nos haya otorgado. La fe es la base. La fe añade virtud. ¿Y qué es virtud? Excelencia. A esa excelencia se le añade conocimiento. A ese conocimiento se le añade dominio propio. A ese dominio propio se le añade paciencia. A esa paciencia se le añade afecto fraternal. De afecto fraternal, que viene de Filadelfia, que se forma de dos términos, filos, amor, y adelfo, hermano, amor por los hermanos. Es preferible traducirle. Y por último, amor, traducción del sustantivo griego que se usa para el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? No es el agape, no es el ero, no es el filo. El amor de Dios es cuando usted se preocupa por el bienestar de los demás o el bienestar de su prójimo. Aleluya. Eso era lo que venía a hacer el Señor, a preparar el bienestar futuro de la creación. Algo que muchos todavía no lo entienden. Por lo tanto, es evidente que el apóstol estaba familiarizado con las cartas del apóstol cuando escribió a los Gálatas, ya que ella habla de algo parecido que se llama los frutos del Espíritu, que están parecidos aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, pero no la fe, porque la fe es un don gratuito. Y la fidelidad es parte del fruto del Espíritu que acompaña la mansedumbre con el dominio propio. Gálatas 5, 22 al 24. Por lo tanto, hermano, ¿deseamos tener el carácter que Dios desea que tengamos? Termino con esto. Empecemos por reconocer nuestros errores, nuestras debilidades. Luego pidámosles al Señor que nos cambie radicalmente, que tome control completo de nuestras vidas, nos conceda algún don espiritual, como dice Romanos 12:1, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y manifieste en nosotros el fruto del Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Y hoy acosté 10 minutos, pero trataré de sintetizar cada día más y hacerlo en hora y cuarto. Amén. Dios le bendiga y nuestra hermana.